a la entrega del Gran Premio Nacional de Ciencia. Este es el único reconocimiento existente en Uruguay para premiar los logros científicos de profesionales nacionales que se desempeñan en el país o en el exterior. El jurado que seleccionó al ganador fue presidido por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, e integrado por Juan Dubra, en representación del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología el doctor Eduardo Manta por la Academia de Ciencias, Fernando Paganini en representación de la Academia de Ingeniería, José Pedro Arcos por la Academia de Medicina y Ana Meikel por la Academia de Veterinaria. Vamos a comenzar esta ceremonia con la lectura de la Relación de Logros. El jurado del Gran Premio Nacional de Ciencias, premio de honor al profesor Roberto Caldeiro Barcia, a 100 años de su nacimiento, ha llegado por unanimidad a un veredicto. En base a los criterios establecidos previamente al estudio de las nominaciones y basados en los logros científicos, producción de conocimiento original, evaluado por pares, calidad e impacto de la producción científica y reconocimiento científico nacional e internacional, el jurado ha decidido otorgar el premio al doctor Rafael Radi. El doctor Radi nació en 1963 y se recibió de doctor en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en 1988. En ese mismo año ingresó al programa doctoral de la Facultad de Medicina, PEDESIVA, y se doctoró en 1991 con el título de Doctor en Ciencias Biológicas, sub área bioquímica. Desde el año 1984 participó como docente e investigador en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina. Desde el año 2006 se desempeñó como director del Centro de Investigaciones Biomédicas y como coordinador del Laboratorio de Oncología Básica y Biológica Molecular en la Facultad de Medicina de Udelar. También desde ese año y en esa casa de estudios es profesor titular y director del Departamento de Bioquímica. Tiene una extensa trayectoria como investigador. Su producción científica ha contribuido a la comprensión del metabolismo de las moléculas de oxígeno radicales libres de oxígeno, óxido nítrico y peroxinítrico. Y su participación en los procesos de homeostasis celular, traducción de señas y toxicidad a nivel molecular, mitocordinal, celular, tisular y animal. El profesor Radi ha liderado un grupo de investigadores que han sido pioneros en la contribución al conocimiento al respecto de las alteraciones de la homeostasis redox mitocordial, la generación de oxidantes y su, y su contribución al desarrollo de enfermedades. El volumen de su producción científica es realmente significativo. Aún desde una perspectiva internacional, también lo es su impacto. Varios de sus artículos acumulan miles de citas en los principales índices de referencia. Esto ha llevado a un destacado reconocimiento internacional. Ha dictado conferencias en congresos, simposios y cursos en diferentes países y organizado simposios y congresos en su área de conocimiento. Es editor de la revista oficial de la Sociedad Médica y Biología Redox América y la Sociedad para Investigación de Radicales Libres en Europa, editor asociado de revistas internacionales en Asia y Australia, así como miembro del Consejo Editorial de numerosas revistas prestigiosas, así como también de comités científicos internacionales. Ha obtenido importantes premios nacionales e internacionales por su labor tanto de la sociedad científica, instituciones académicas, como de instituciones pública-privada de diversa índole. Ha sido designado presidente de la Sociedad Científica Nacional e Internacional y nombrado doctor honoris causa de universidades extranjeras. Como reflejo del impacto de su trabajo, el profesor Rady fue admitido en la National Academy of Science en Estados Unidos, que cuenta solo con 500 miembros extranjeros. El ingreso a dicha academia, así como también el ser miembro del grupo de nominaciones de los premios Nobel, son de los máximos honores que puede recibir un científico a nivel mundial. Vamos a comenzar esta ceremonia escuchando a José Pedro Arcos. Buenos días, eh, señor ministro, integrantes del tribunal. Eh, doctor Rafael Radi, autoridades presentes de las academias, eh, señoras y señores. Es un honor haber integrado en nombre de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay este tribunal que actuó en la selección de entre varios científicos postulados para otorgar el premio que recuerda al profesor Roberto Caldeiro Garcia. Eh, en sus 100 años este, que hemos festejado eh, recientemente. Tuve la suerte de conocer al, al doctor Roberto Caldeiro Barcia como estudiante y recordarlo como lo recordamos todos como una de las mentes más brillantes que ha pasado por la Facultad de Medicina. No voy a hacer comparaciones, pero voy a hacer paralelismos y tratar de brevemente explicar por qué el Tribunal eh, decidió otorgarle este premio a Rafael Radi. El doctor Caldeiro Barcia, midiendo cosas muy sencillas de la fisiología en el laboratorio, como la frecuencia cardíaca y la contracción uterina, hizo una contribución enorme a la fisiología perinatal que luego tuvo repercusiones en la disminución de la mortalidad perinatal infantil en nuestro país y en el mundo. Esos son los hallazgos de la fisiología y de las ciencias básicas que tienen una repercusión posterior de inmensa magnitud. El doctor Radi ha estudiado las moléculas provenientes de los procesos de oxigenación y oxidación, de los cuales depende nuestra vida y la de los mamíferos, pero que también a nivel bioquímico celular dejan residuos que se llaman especies reactivas del oxígeno que modulan una serie de procesos beneficiosos y nocivos para la célula. Hay productos que son citotóxicos, productos que modulan a las células cancerosas, productos que combaten las infecciones, y él dio un nuevo concepto de ese proceso llamado de óxido de reducción celular. Todo ahí, en la esquina de General Flores, e Isidoro de María, más allá de sus inmensas vinculaciones internacionales y relación con otros laboratorios, ha hecho esta contribución al conocimiento científico mundial aquí en, en nuestra Facultad de Medicina. Esto va a tener, en lo que se llama el proceso de traslación de la ciencia básica a la aplicada, una inmensa repercusión en el tratamiento de enfermedades como la aterosclerosis, el envejecimiento, el cáncer, el combate a las infecciones, que lo vamos a ver en los próximos años. Este punto de inflexión en su carrera, que se ha sido señalado en el acta de la integración a la Academia Nacional de Medicina de, los, de Ciencia de los Estados Unidos, marca la trascendencia de esta contribución que él ha hecho. Así que los invito a celebrarlos y los felicito nuevamente por haber recibido este premio. Agradecemos las palabras del señor Arcos, saludamos al ministro de Educación y Cultura, a los integrantes de jurado, el premiado Rafael Radi, nos acompaña la subsecretaria Ana Ribeiro, el director general de Secretaría, el rector de la Universidad de la República. Vamos a escuchar ahora al señor ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. días para todos. Quisiera simplemente hacer algunas reflexiones sobre, sobre el significado de lo que estamos haciendo hoy. Los gobiernos impulsan políticas de ciencia y tecnología, como también impulsan políticas educativas, políticas culturales. Construir y ejecutar esas políticas requiere diseñar instituciones, asignar recursos, definir incentivos, evaluar resultados. Todo eso está muy bien. Pero hay que tener claro que a la ciencia, a la educación, a la cultura, no las hacen los gobiernos, ni las hacen las políticas públicas, ni siquiera las hacen las instituciones. A la ciencia la hacen los científicos, así como a la educación y a la cultura la hacen los actores sociales y culturales. No perder de vista esta idea tan simple es esencial para sostener un valor que es central para este gobierno, que es justamente la centralidad de la persona humana. Las normas, las instituciones, los recursos, las políticas, todo eso es importante porque nos importa a la persona en todas sus dimensiones. Nos importa la persona humana en sus fragilidades y vulnerabilidades. Por eso nos importan las políticas de salud, las políticas sociales, las políticas de cuidados, la protección de los derechos humanos. Nos importa la persona en sus necesidades materiales. Por eso nos importan las políticas productivas las políticas de empleo, la política económica, la política de vivienda y una vez más las políticas sociales. Nos importa también la persona humana en sus necesidades de conocimiento, de comprensión y de significado. Por eso nos importan las políticas científicas las políticas educativas, las políticas culturales. Y nos importan las personas que, gracias a su esfuerzo y a su capacidad creadora, nos ayudan como sociedad a responder a todas esas necesidades. Por eso nos importan quienes producen, quienes trabajan, quienes educan, quienes amparan. Quienes hacen arte, quienes hacen ciencia, quienes enriquecen desde la cultura nuestras capacidades de comprensión e interpretación. Hoy estamos homenajeando a Rafael Radi y al homenajearlo, por supuesto, lo estamos homenajeando a él, pero con él también a todos los uruguayos que hacen ciencia. Porque nos estaba faltando eso como país. Tenemos instituciones de investigación y enseñanza, tenemos instituciones de fomento de la innovación, tenemos fondos públicos destinados a estas actividades, pero hasta hoy nos faltaba un instrumento específico para detenernos un momento y homenajear y agradecer de manera específica a las personas de carne y hueso que hacen que todo eso tenga sentido. Esto era algo que nos faltaba y que debíamos tener porque homenajear es una función esencial de una sociedad humana sana. Homenajear es agradecer a alguien por todo lo que ha dado, por haber mejorado nuestras vidas individuales, por haber enriquecido nuestra convivencia. Homenajear a alguien es también un acto de generosidad y de humildad, porque significa reconocer públicamente que hay alguien que es mejor que nosotros en determinada área de actividad. Los que nunca homenajean, los que nunca elogian, los que nunca miran, son los chiquitos de alma, son los espíritus mezquinos. Por eso es tan importante ser capaces de hacerlo tanto en nuestra vida personal como en la colectiva. Hoy estamos homenajeando a Rafael por sus logros como científico y al homenajearlo le estamos diciendo que vemos lo que hace, que lo valoramos, que le estamos agradecidos. Le estamos diciendo que estamos muy felices de que sea uno de los nuestros. También al hacer esto estamos mandando un mensaje a muchos uruguayos que hoy están en actividad, así como a las generaciones más jóvenes. Este mensaje dice que la excelencia importa, que el esfuerzo importa, que el intento de agregar algo valioso a lo que ya, compart lo que ya compartimos es una actitud que nos mejora como seres humanos, que aportar y construir es siempre preferible a retasear o destruir. Este mensaje dice que un Uruguay donde se multiplique la gente capaz de lograr lo que logró y todavía va a lograr Rafael, es un país mejor para todos. Antes de entregar este premio, quiero agradecer a la Academia de Ciencias y a la Academia Nacional de Medicina con cuyas autoridades trabajamos codo a codo para diseñarlo y para lanzar la convocatoria. Y quiero agradecer también a los miembros del jurado que asumieron la tarea con mucha seriedad, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. Además, haber trabajado con ellos fue un placer, porque las reuniones del jurado se desarrollaron en un clima constructivo, de diálogo, de cordialidad. Ahora nos queda una tarea pendiente, que es transformar este gran premio en un galardón que se entregue de manera regular a lo largo del tiempo, más allá de la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno. Para eso nos hemos comprometido a trabajar en un proyecto de ley junto a las academias, al CONICIT, a las universidades, y enviarlo el año que viene al Parlamento. Un gran premio de ciencias es algo demasiado importante como para que ocurra una sola vez. Así que en reconocimiento de nuestros científicos y en memoria del doctor Caldeiro Barcia, vamos a trabajar juntos para intentar convertirlo en una nueva tradición. Felicitaciones por este premio, Rafael. Y felicitaciones a toda la comunidad científica nacional. Muchas gracias. A continuación, el señor ministro de Educación y Cultura hace entrega en su primera edición al Gran Premio de Ciencia. invitar ahora al homenajeado al ganador del Gran Premio Nacional de Ciencia 2021 en su primera edición a hacer uso de la palabra, doctor Rafael Radi. Muy buenos días. Ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo A. Silveira, viceministra de Educación y Cultura, doctor Ana Ribeiro, resto de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y de otros ministerios que nos acompañan, queridos colegas, eh, miembros del jurado, amigos, investigadores, familia, prensa que nos acompañan en este día. Eh, primero que nada, gracias por estar en estas épocas tan complejas. Quisiera empezar agradeciendo al Ministerio de Educación y Cultura y al ministro Pablo da Silveira que han empujado esta convocatoria, que más allá de que en este momento recayó en mi persona, y agradeciendo lo actuado por el tribunal en una tarea que siempre es muy difícil y que me honra este, haber sido la persona seleccionada, eh, agradezco la voluntad de crear... El premio Roberto Caldeiro Barcia, el Gran Premio Nacional de Ciencias, que recuerda los 100 años de nacimiento de nuestro gran fisiólogo, médico Roberto Caldeiro Barcia, creador del PEDECIVA, como elemento simbólico ante la sociedad, ante la comunidad académica, de la relevancia que se le otorga a la actividad científica en las sociedades modernas, en el siglo del conocimiento. Agradezco entonces también a todos los asistentes, autoridades universitarias, el rector de la República, el vicerrector, otras autoridades de instituciones de investigación, de otras este, universidades, colegas, familia y amigos que están presentes. Obviamente no puedo dejar de mencionar a la Facultad de Medicina, la Casa de Estudios que me recibió hace exactamente 40 años, en el año 1981. Y el departamento de bioquímica, a donde me incorporé tempranamente en mi carrera de futuro médico y donde me encuentro hasta el día de hoy. Naturalmente, la Universidad de la República, nuestra casa de estudios. A nuestro equipo de investigación, que de hace 30 años orgullosamente hemos construido en la Facultad de Medicina, pero que afortunadamente ha crecido y se ha multiplicado en otros espacios de la universidad y de instituciones de investigación, constituyendo finalmente lo que creamos como centro de investigaciones biomédicas, con el apoyo del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Y no quiero dejar de reconocer la presencia de Catalina y Magdalena, mis dos hijas, que han sido parte de este camino desde que nacieron, básicamente, acompañándome. Sobre los aportes científicos que se me han reconocido, quiero decir que fui inafortunado porque cuando estaba cursando etapas avanzadas de la carrera de doctor en medicina, surge el programa PEDESIVA, del que habló el profesor Arcos. Eh, seguramente mi trayectoria de vida hubiese sido otra si en el año 87 no se hubiese establecido el PEDESIVA y en el año 88, terminando mi carrera de médico, eh, tomo la decisión en aquel momento. Arriesgada, osada, de intentar comenzar una carrera científica, y tengo el orgullo, por qué no decirlo, de representar la primera primer generación de doctorandos pedesiva en ciencias biológicas, y que me permitió un recorrido que enfoca en el entendimiento de las bases bioquímicas de la patología humana y de la terapéutica lo que esa doble formación en medicina en ciencias biológicas me ha permitido. Quiero decir que ese recorrido se inició en aspectos muy básicos de la ciencia que me tocó hacer en los primeros años de carrera y que a lo largo de la trayectoria me permitió conectar bioquímica, biología celular, biología molecular con procesos de salud y de enfermedad en el hombre. En los inicios mi tutor fue Eugenio Prodanov, quien era el grado 5 de bioquímica en aquel momento. Y me dio un proyecto sobre enzimología de procesos de óxido reducción, algo muy, muy, muy a nivel molecular, trabajando en la enzima santino oxidasa, que es el catalizador biológico que genera ácido úrico en nuestro organismo. Debo recordar que Eugenio Prodanov era cercano a Roberto Caldeiro Barcia en la construcción de aquel programa PEDECIVA, y en parte eso me alentó a iniciar en aquel momento una carrera científica de forma mucho más profesional de lo que lo estaba haciendo a ese momento, siendo un joven futuro médico. A partir de esos experimentos iniciales, de mitad y fines de la década de los 80, empecé a incursionar en otras áreas en relación a la utilización metabólica del oxígeno, procesos de óxido-reducción, formación y destino de radicales libres y oxidantes función mitocondrial, bioenergética celular y mecanismos de señalización de la muerte celular. En el año 91, haciendo una pasantía de investigación extendida en la Universidad de Alabama en Birmingham y junto a Bruce Freeman y Joe Beckman, que eran quienes me recibieron, publicamos un trabajo en el Journal of Biological Chemistry, que cumple 30 años, donde planteamos la intersección de la ruta del radical óxido nítrico radical óxido nítrico que luego en el año 98 eh, fue parte de lo que determinó el otorgamiento del Premio Nobel de Medicina y Fisiología como molécula señalizadora en los procesos de vasodilatación. En ese trabajo del 91 conectamos la ruta del óxido nítrico con la ruta de los radicales libres del oxígeno generando una nueva ruta metabólica que explicaba efectos citotóxicos y de muerte celular con una mirada diferente a la que existía hasta el momento y donde describimos un mediador de muy corta vida media, que fue muy desafiante poder medirlo en sistemas biológicos porque su vida media es de milisegundos, que se llama peroxinitrito. Ese trabajo del año 91 es considerado hoy un citation classic, con alrededor de 2.400 citaciones de investigadores internacionales al día de hoy. Es un trabajo que ha envejecido bien porque todavía es citado en la literatura. En ese trabajo hicimos un planteo de nuevos procesos bioquímicos y metabólicos y planteamos una hipótesis estructurada y testeable a diferentes niveles y que propició el desarrollo de terapéuticas dirigidas a atenuar los efectos patogénicos de estos mediadores y procesos sobre la función de células y tejidos en patologías inflamatoria, infecciosa, cardiovascular, neurodegenerativa y el propio proceso de envejecimiento. Esta área de trabajo ha revelado ser fértil siguiendo en plena actividad al punto, y esto es un anuncio lindo, que el próximo Congreso Mundial del Área, que congregará alrededor de mil científicos, está planificado para desarrollarse en la ciudad de Punta del Este en noviembre de 2023. Quisiera ahora señalar la importancia de las ciencias básicas y la necesidad de su apoyo permanente. Realmente no hay atajos fáciles para construir un sistema sólido de ciencia y tecnología, excepto se mantenga un apoyo decidido a la creación de la plataforma de ciencias básicas o ciencias fundamentales sobre la que luego se establece la ciencia aplicada y la innovación. Uno de esos paradigmas... Donde nos ha tocado actuar es el paradigma de la medicina traslacional, de la que también habló el profesor Arcos, que es una forma de ciencia aplicada que conecta los experimentos del laboratorio con procesos de salud de enfermedad del hombre. Hoy la ciencia también tiene un carácter interdisciplinario, por eso el diálogo entre las disciplinas se hace cada vez más importante. Y es importante volver a resaltar el valor de la ciencia como actividad humana. Civilizatoria y transformadora que hace a la soberanía y a un desarrollo más justo y más humano del país. Es un capital a proteger e impulsar, como el ministro también lo ha indicado. También hemos conversado sobre la ciencia como derecho humano, que debe establecerse en forma mucho más importante sobre el quehacer nacional. Y finalmente, sobre mi equipo de investigación, quiero decir que hace 30 años que nos reunimos, además de la actividad de todos los días, dos veces por semana, los miércoles al mediodía, con discusión de artículos, los viernes de tarde, se hace el análisis de los resultados generados en toda la semana. Y bueno, las reuniones de los miércoles y de los viernes cumplieron este año 30 años y estamos muy orgullosos de haber mantenido esa actividad, esa llama encendida y que muchas generaciones de jóvenes investigadores se hayan ido formando, muchos de los cuales se mantuvieron cercanos al equipo y siguen con nosotros casi desde los inicios. Por supuesto, el agradecimiento a ellos y ellas, a todos los colaboradores actuales y pasados, nacionales e internacionales, porque también nuestro equipo y nuestra investigación se ha desarrollado en clave de redes de investigación. Y esa flexibilidad temática que permite tener buenos fundamentos de ciencia básica nos permitió comenzar a abordar temas científicos en relación a la biología de la infección de SARS-CoV-2 lo que ha culminado con la reciente aceptación la semana pasada de un trabajo del equipo en contacto con el Instituto Pasteur de Montevideo y un equipo norteamericano sobre eh, la estructura de la proteína Spike y cómo se puede distorsionar esa estructura a través de modificaciones óxido-reductivas que eventualmente impidan la penetración del virus dentro de las células humanas a infectarse. Para, para hacer una reflexión final, eh, me alienta lo del premio, pero como dijo el ministro, en clave de un apoyo sistémico al sistema de ciencia y tecnología, retención y, pro, y, retención y apoyo a talentos jóvenes, e incluir en forma más intensa la ciencia en la agenda de un futuro posible para el país en un siglo de la revolución de la biología y el conocimiento. Muchísimas gracias por este honor. Buenos días. De esta manera damos por finalizada la primera edición del Gran Premio Nacional de Ciencia. Les deseamos unas muy felices fiestas, agradecemos la presencia de las autoridades, del público presente, de los representantes de la prensa. Muy buenos días y muchas gracias.